Es de esperar a ver que, porque sí, siempre, porque la curva va hacia arriba. Yo no veo que quiera bajar. Hello, hello, hello. Good evening. Good Hello, good evening, evening. teacher. How are you? Welcome. Thank you. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Todo bien? Gracias. Oh my God. Very good. I can't see you, coach. Really? Why? Yeah. But I'm I don't here. know. Really? Yeah. Sandrita, can you see me? ¿Me puede ver? Sí, Sí. Ok. claro. Démosle un par de segunditos, Walter, a la máquina, para que termine de cargar. Ok. Miren, And now I can. Ah, ok, great. Very good. Ok. Han estado muy activos el fin de semana. Los felicito, de verdad que sí. Y ya varios de ustedes avanzaron bastante. Sin embargo, quiero saber si tenemos algún ejercicio que quieren que vayamos a la plataforma. Vamos en este momento. Ustedes Pues, me indican. de mi parte, solo practicar nada más. Ok, bueno, muy bien, Sandrita. A ver, ¿hay algún ejercicio? ¿No? Bueno, si surge alguno, ok, si se acuerdan de alguno, me dejan saber y nos vamos corriendito a la plataforma, ok. Vamos a ver, Section 5, y llegamos a la última semana del módulo. ¡Súper rápido! Okay. Se siente, ¿verdad? Sí, ni se siente, se miren. Bueno, la última semana, esta semana vamos a cubrir sección 5 y el día jueves vamos a explorar juntos el examen final. Les recuerdo que la plataforma debe estar concluida el viernes, es decir, usted solamente tiene ya esta semana, no sábado ni domingo, sino viernes para haber concluido toda la plataforma, porque en el fin de semana estaremos trabajando en la formación de grupos, verificar quiénes han sido promovidos, cómo quedaron las plataformas y todo lo demás. Ok, así es y que... Se les... ¿Y se cierra? Sí, 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 se inhabilita. Y se habilita la otra, el y, fin de y semana. A los que han sido promovidos, y han llevado la documentación completa, correcta y todo eso, ya se les incorpora en los grupos y se les notifica ya con el nuevo ingreso para la siguiente plataforma. Este, profesora, ¿Más, tengo César? Una duda. A ver, César, este, cuéntame. Yo tuve problemas al principio del módulo con mi cuenta y me cambiaron de correo. Sí. No sé si eso afectará con el registro, porque yo me registré con un correo y yo a la hora de estar aquí y hacer las cosas del curso y demás, estoy con otro correo porque el correo con y el le que me dijeron, registré no me funcionó. ¿Y le dijeron que ese correo nuevo era de prueba o era con el que iba a quedar? Era con el que iba a quedar. Estuve hablando y ya le digo con quién. Déjame verificar. Con Jonathan. Ese detalle. Con Jonathan. Creo que sí, porque él fue el que me estuvo ayudando a hacer eso de la del cambio de cuenta. Sí. Vale, vamos a ver. César, me va a mandar a mi WhatsApp su correo, los dos correos. Y me dice, con este me inscribí y con este estoy trabajando. Y yo voy a consultar con mucho gusto. Oye, mañana por favor, temprano. Sí, porque no vaya a ser que... Ah, sí, no olvides. Cualquier. Sí. Okay, le va a tocar hacerla de nuevo. ¡Qué bien! Va a practicar a más. A mí ahora... Bueno, está bien. Ahora me confirmaron de que sí estaba bien mi documentación. Igual a mí aún no me han dicho. Bueno, vamos a estar no ahí me atentos. No han dicho nada todavía. Okay. Va, pero en este proceso están, entonces, y son varios grupos, entonces es como tengamos un poquitito de paciencia. Pero ya empezaron, así es que ya les va a llegar su notificación. Me alegra mucho. Ok. Gracias. Bueno, César, no se le olvide enviarme la información, por favor. Yo mañana le confirmo. Ahorita se la envío. Muchas gracias. Sí, sí. Ok, section 5. What's the topic for section 5? I don't remember. Oh, I don't remember. Really? Me too. So five. What are you doing? No, okay. What's the name? Yes, what's the name? Yeah, section 5. What time is it? Yeah, what time is it? Very good. Yes, yes, yes. What time is it? Very good. Okay, vamos a ver.
Vamos. It's about the time. It's about the time. Very good. Vamos a ver en primero. Good evening. Welcome. Vamos a ver primero un videito corto y luego nos vamos a ir a explicar por si surge alguna duda todavía, ¿ok? Así es que voy a cerrar los micrófonos y por favor tomen nota, ¿ok? ¿Ready? Ok. ¿Yes? Ok, cerrando micrófonos en este momento, micrófonos cerrados. Vamos a ver por acá. Y empezamos. Igual, me dan un like si pueden escuchar, por favor. Ok, vamos. What time is it? Yes. It's 1 o'clock. What time is it? It's 1:05. What time is it? It's 1:10. What time is it? It's 1:15. Good evening, Juan. Good evening. What time is it? It's 1:20. What time is it? It's 1:25. What time is it? It's 1:30. What time is it? It's 1:55. What time is it? It's 1:40. What time is it? It's 1:15. What time is it? It's 1:50. What time is it? It's 1:55. What time is it? It's 2:00. O'clock. 5:00. 10:00. 1:15. 20:00. 25:00. 1:30. 1:55. 1:22. 1:15.
10-2. 5-2. Okay, let me see. Yes, let's take a picture so you can have this. Ready? Ready. Okay. Ready. Okay, let's continue then. Okay, remember, this side you use past and here too. Okay, that's it. Now let's go to our presentation. Okay, I will open the microphones so you can tell me if there's, if you have any question about the video. Is it, do you have any question? No? No question. No question. Okay, well, yes, I remember. Okay, so let's remember. This is for you to refresh. This is the first scenario. Hello. Yes, hello, hello. Okay. Yes. I will close them again. Okay, yes. This is the first scenario here. Then you have, when you have the exact time, you go and you say o'clock. And that's the only option you have. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 9 o'clock. It's 10 o'clock. Okay? If the time is exact, then you go with o'clock. But notice, the question, what time is it? In all the answers, you begin with it's. You don't say 1 o'clock. You go with it's 1 o'clock. Okay? Now, second scenario here. When you have minutes on this side, then you go with it's 1:05 si está entre el 1 y el 9 minutos. 05, 06, 09, okay? Or it's 1:05, okay? That's another option. Or it's 1:05, así como vimos en el video. Déjeme contarle. 1:05 es la forma americana. 1:05 es la forma británica. Pero igual usted tiene la opción de usarla. Y esta es quizás la más popular, ¿verdad? Acá está. It's 1:05. It's 1:20. Dígame. It's 1:05. Yes, it's 1:01. Yes, okay. Okay. Va, eso es cuando tenemos los minutos entre el 12 y el 6 de este lado, ¿verdad? Ahora, si partimos el reloj en 4 y aquí ya pasó una cuarta parte, entonces yo puedo decir it's 1:15, contando los minutos. It's 1:15. O puedo decir que ya pasó un cuarto de la hora. Entonces yo digo it's 1:15. Or it's 1:15. ¿Ok? Aquí estamos con las opciones. Podemos decir 15 o un cuarto, ¿verdad? Después de. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente acá. Si tenemos aquí a la mitad justamente la hora, tengo dos opciones igual. It's 1:30. Quiere decir la 1:30. It's 1:30. O puedo decir it's 1:30. La 1:30. Half es mitad. Entonces, es la 1:30, ¿verdad? It's 1:30. Half, igual que los verbos talk,
Walk, la L no suena. Have. Okay. Bye. Vamos a ver. Seguimos acá. Ya pasamos la aguja minutera, la pasamos ya de este lado. Entonces, vamos a ver acá, mire. It's 1:40, si sumamos que ya van 40 minutos que ya pasaron, o podemos decir los minutos que faltan, pero si usted se fija, mire, ya no es la una, es la hora siguiente. It's 20, faltan 20. Two. It's 22:02. Acá estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Y tenemos el último escenario. Cuando no es que ha pasado un cuarto de hora, sino falta un cuarto de hora. Entonces digo, it's 1:45, que ya pasaron 45 minutos, or it's 1:45 para la siguiente hora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a abrir los micrófonos y me comentan ustedes si estamos bien hasta acá. No, pues sí, ahora sí le entiendo, tan bella. Yo creo de que pasada la mitad de la hora, la media, 30 minutos, sí. Saldría mucho más fácil decir faltan tanto para las... Sí, definitivamente, horas. Sí, sí. Pero tiene la otra opción, vea, por si acaso. Ah, correcto. Pero sí, tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con usted. La otra opción, sí. Sí. Va, dígame, ¿alguien más iba a comentar algo? ¿Yo? Michelle. Yes. Verónica. Sí, teacher, y normalmente la forma que ocupan, por ejemplo, en Estados Unidos para dar la hora, ¿es esa opción o tienen algo en general ellos que ocupan, teacher? Es más esta, mire, la primera, es que es la más práctica, digamos, ¿verdad? It's 1:40. Teacher. Sí, it's 1:40, it's 1:45. Dígame, dígame. Y no es más fácil mejor enseñar el celular y dar la hora. Ok, bueno, pero tenemos que saber cómo decirlo. Sí. Ok, very easy. I know. Ok, bueno, ¿listo para practicar? Yes. Ok, yes. Vámonos entonces. Vale, fíjese, en este primer cuadro de ejercicio que ustedes ya le tomaron fotito, yo sé. Vienen viene la hora duplicada. Mire, si usted se fija, viene de dos en dos. Es porque ambos van a decirlo, ¿verdad? Nos vamos a ir en grupos de dos o de tres para que todos tengan la oportunidad de decir todas estas horas, ¿ok? ¿Tenemos ya la foto? Yes. Ok, very good. Let's go. Me lo llevo a practicar entonces. Ready? Yes, everybody? Ready. Yes. Everybody. More than ready. Very good. Muy bien, señores. Vámonos entonces. Ya saben qué hacer. ¿Cuál es la pregunta? What time is it? Grupo de tres. Oye, por alguna cosa del sonido o algo. Ok. Click on join. Very good. Ok. Muy bien. Ulises, Max, Alexandra. Please click on join. Very good. Ok, Max, can you please? Thank you. La foto. Gracias. Thank you. Para que practiquemos. Bien, ahí está. Bien, primero que empiece Esther, luego Vladimir y luego yo. ¿Está bien? Okay. It's what time is it, Esther?
It's 1 o'clock. Yes, it's 1 o'clock. Vladimir. Tenemos que decir la misma. Todos. Yes. Okay, it's 1 o'clock. Hola. ¿Me escucha? ¿Aló? 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 ¿Hola? César, Cristina y Xenia. ¿Sí, nos escuchamos? Yo la escucho a usted, pero no sé si ellas me escuchan. ¿Kenia y Xenia nos confirma, por favor? Sí, la escucho. Ok. Hola, Xenia. Ok, ahí estamos ya. Ok. Entonces, pues, ¿alcanzan a ver la imagen de reloj? Sí. Okay, yo no la alcanzo a ver. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿pregunto, me preguntas o cómo? What time is it? Bueno, para la primera sería 1 o'clock. ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos una? Se te escucha muy bajo. ¿Ahora? Permíteme, voy a ver cómo le subo yo aquí a mi asunto. Esto y donde tengo esto está aquí, ok. A ver, y mezclo. It, entonces. Ajá. Sí, puede decir it is. It is. Ajá, puede decir it is. O it. But the contraction is it. Ajá, it. Sale más fácil, más rápido. It is. Sí. Ok. It is 5 o'clock. Ok. What time is it, Alexandra? It's 1 o'clock. Yes. ¿Y las otras que se ve? La otra verde son la minutera. Sí, yo creo que son las horas. Ajá. Horas exactas. Horas sí. Exactas. Uh-huh. Ok, sigamos. Vale. Ahora empezamos al revés. Ok. Vale. Entonces empezamos de... What time is it? It's 6 o'clock. Ok. What time? Ahorita. Ahorita me perdí. ¿En cuál columna es la que están? En la última, que era la 6 o'clock. Ok. Uh-huh. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. Ok, ahora Saúl, la segunda columna. What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? La otra fotografía. No, ajá. Pero solamente esa. Vaya, esta es una opción. Ah. Vaya, por ejemplo, la 1 y 5 puede ser it's 1 o 5. Ah, it's 1 o 5. Esa sí, ya llevan dobles opciones. After la opción de abajo es it's 5 after 1, que es después del 5 minutos. Después de la 1. Sí, sí. It, ajá. It's 1:15, es 1:15. Ajá. It's a quarter after 1. Cuarto después de la una. Es pronuncia it's quarter after 1. Yes. Uh-huh. It's a quarter after one. Yes, there you go. Very good. Yes, sí. It's 5:40. Okay. It is 5:30. Yeah. ¿Está bien? Ajá, correcto. Ahora de la otra forma. Ay, Dios mío. it is 26. It. It's.
perdón, it's quarter, it's quarter 20, no, 20. It's 20 nada más, it's 20. Ajá, it's 20, ah, ok, it's 26. It's 22. Ah, ok, it's 22, exacto, it's 22.6. Así es. ¿Verdad? Sí. Ok. Ahora, si les digo que son las 3 y 15. Sería, it's 3 or 16. No. If it's 3. 16. Oh, 15. 15. 15. Ah, or no, porque me dijo qué horas me dijo. Three, quarter after three. It's a quarter after three. ¿Cómo? No, porque me dijo las qué hora fue que me dijo. 3:15. 3:15. Va a las 3:15 sería is 3:16. No, 3:15. El O solo se lo pone cuando llega hasta el 9, entre el 1 y el 9. Ah. It's 3:15 or it's okay. A quarter. ¿Y cuando pasa three. El 9? Solamente dice after. No. Teacher, una pregunta. Diga. ¿Se puede decir si son las, digamos, 3:30? Se puede decir it's 3:30. Three and a half, yes. And a half. Three and a half, yes, yes. Okay, thanks. Okay, okay. Vaya, me lo llevo hoy porque vamos a ir a hacer otro ejercicio. Okay. Okay, okay. Yes, yes, we are coming back. Very good, very good. Yes. Ok, very good. Vale, continuemos, continuemos. Tenemos más cosas que hacer. Continuation. Ya, yeah, let's continue, let's continue. Ok, vamos a ver. En este momento, vamos a hacer un listening exercise. Ok. Vamos a ver. Ok, vale. Fíjense bien cómo es la dinámica. No les voy a apagar los micrófonos porque necesito que me estén ustedes diciendo A, B o C. Pero sí les pido, por favor, que todos estemos como con el cuidado de que el ruido alrededor pues no interfiera, ¿verdad? En el ejercicio de los compañeros. Vamos a ver. Necesito ver si escuchamos. Okay, ahora, dígame. Solo una pregunta. ¿Before se puede usar? ¿Before? ¿Cómo? ¿Para dar la hora? Por ejemplo, ajá, por ejemplo en el literal C, if 15 before forward. No. No se it's puede. Two. Vamos con... Ajá, no, sí, yo sé que es tú, pero preguntado si se puede también. No. Ok, gracias. Ok, vale, vamos a ver. Usted me dice A, B o C. Eso es lo que usted me va a decir, ¿ok? It's no, ok. Para decir okay. Ahora a repetir el audio porque entonces nos vamos a escuchar desordenados. Vamos a ver. It's 4:00. B. Ok. Yeah, B. Yes. Very good, very good. Vamos a ver, acá avanzamos. Ok. It's 2:15. Ah, no me digan español. Hey, tío, sí. Letter A. Letter A. Okay. Okay. Yes, good, good, very good. Ok, next. It's 8:30. ¿Te puedes repetir? B. It's 8:30. Okay. B, you say. Okay. Yes. Okay. Good, good. Very good. Okay, next. It's 12:45. B. Okay. B. Nice. Very good. It's 5:15.
B. Okay. Sí. Yes. Good. B. Okay. Next. It's 1 o'clock. B. 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 Nice. Okay. Next. It's 7:45. Eight. Okay. Yay! Good, good. Yes, 7:45. Very good. It's 4:45. B. Okay, okay. B. Nice. Very good. Okay, next. It's 1:30. Yay! Good, good, very good. Super nice. Okay. It's 10:30. Okay. Nice, nice. It's 6 o'clock. Okay, nice. Next. The last one. It's 11:15. B. Yay! Very good, very good. Every nice. Time was B. Yeah, most of time, right? Okay, very good. Let's go, let's continue. We need to practice more. Okay, we have here this one. No. Okay, can you please take the picture? No. Can you please take the picture? Yeah. Yes? No, yeah. No. Moment, please. Okay. Okay. Thank you. Yes. Ready? Yes. Okay, very good. Let's go. Let's practice. Let's go. Okay. I will send you to the same breakout room so you can practice. Click on join. Yes, please click on join. Very good. Alexandra, I will send you the invitation. Okay, there we go. Okay. Thank you. Okay. Okay, César and Alexandra. Perdón. That's okay, ahorita. That's okay. Okay, César. Twenty to ten? Oh no. Yes. Oh. Yes, it's correct. Podría ser. Sí, esa es una opción. O sea, yo en mi mente quiero decir faltan 20 para las 10. Sí, sí. Sí, la otra opción sería it's 9:40. It's 9:40. Yes, it's 9:40. It's correct, teacher. It is 9:40. Yes, it's 9:40. Okay. Vladimir. Creo que la primera es. No, Diana. Creo que es it's 22:08. Who's listening to music? 22. Es que cuando lo compartí se fue así. Permítame, ahorita lo quito. A ver, ¿dónde lo tengo yo? A ver. Ahí está. Ok, thank you. Ok, continue. Sería, it's 10:40, ¿no? Para las 10. Faltan 40, porque aquí faltarán, ¿qué? Un cuarto. It's 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
20. To 10. 20. Yes. La segunda sería... Ah, cierto. Perdón. 20. It is... Uh-huh. Oh, sí, ya entendí. Perdón, estaba viendo al revés las agujas. No, pues igual yo también. Okay. Pensé que era para la once. It's 22 10. Yeah. Okay, now it's your turn to ask me. Tu turno. Okay, what time is it, Walter? Oh, well, it's 25 to 6. What time is it, Janet? It is 4 to 10. No. No. Wait. Past or after? Past. No, it's 10. Yeah. Uh-huh. It's four. Past 10. Past 10. No. So let's four. After. It's 4 or 10 of 10. Uh-huh. Es sí. La tercera, las 4 y 10. Uh-huh. Podría ser it's 10 past 4 or it's 4. It's 4 or 10. Uh-huh. Sale más fácil así. It's 4 or 10. Pero cuando ya es. Ah, no, pero para después diez ya de 9, no. Ajá. Es uh-huh. Ya solamente 10. Usted dice uh-huh. Cuando va entre el 1 y el 9. Sería it's 1. It's 4 10. It's 4 10, yes. Okay. Y la de abajo sería. It's 7, no, 6, it's 7, 5. It's 5 past? Past, no, 2. No, after past. También se puede, after o past. ¿En cuál bueno. Están? Perdón, ¿en cuál están? En no, la segunda columna. Ok. No, perdón, disculpe, teacher. La no, primera columna, bien. Última imagen. Ah, ok, muy bien. Is okay. It's 55 to 8. No. No. Pero no nine. Va a decir, no. Es más fácil decir el número más cerca, es que son 5, han pasado de las 8. Entonces usted puede decir. Es que la, teacher, diga. Lo estamos diciendo de las dos formas. Ok. Vamos it's entonces. Five, okay. It's 8:05. Excellent. Okay. Ah, ¿verdad? Esa es la okay. Yes. It's 5:08. After or ajá. Or it's 5 past. Past 8. Okay. Yes. Good. Thank you. Okay, okay. Okay, okay. ¿Ahora quién va? Usted. What time is it? What time is it? Okay. After 11. Yes. Sí. Yes. En yes. Otra, it's 4. Volvamos con los 10. Ah, okay. It's 4:10. La otra sería, it's 10 after 4. 4. A ver, it's 1:35. Una y... no la veo bien. Sí. It's 5. ¿Cuál es? Sí. It's 5. Esta. La otra opción sería 25, ¿verdad? Para la una. It's 25 to 1. ¿Sería así? Sí. Sí. It's 25.
En esta, it's 5:45. En otra opción sería, it's 9:15. Perdón, to 5. To 5. Pero entonces la primera no sería en esa 4. Ajá, sí. 4 to. Porque es quiente para las 5. 4. It's 4 to. No, it's 4. 45. It's 4:45. Es 45. Y la otra sería. It's a quarter to 5. It's a quarter 15 or quarter after 11. Y la otra sería que ver 20, no, 5 para, no sé cómo sería. ¿Cuál? Allí mismo, de la otra forma. Va, primero sería 11, las 11:15. Ajá. Ya la dijimos, pero la otra forma sería quarter after 11. O sea, pasaron 15 minutos de las 11. O un cuarto pasaron de las 11. Ok. After o past, ¿verdad? Correcto. Yes. Ahora inténtelo con las 4 y 10. ¿Yo? Ahí sería, it's 4:10. Entonces, sí, aquí están todos. Estuvo, teacher, ya los resolvimos todos. Ok, muy bien. Ya así están en ya, la plataforma. Ahorita estamos viendo muy cosas bien aquí para mientras esperamos. Okay, hoy nos sobró el tiempo, la vez pasada no nos había sobrado tiempo. Sí, vámonos entonces, les voy a poner más ejercicio. Vamos, pero okay, qué perfecto. Bien que están viendo la plataforma, muy bien. Okay. Very good. Super nice practice. Very good. Yeah, teacher. Yes. Aquí está su live. Está como que costaron un poquito más, teacher. De verdad. Es que como iba mezclada, ¿verdad? Bueno, aquí les tengo otra para que sientan que hoy sí ya no cuesta. Ya verán. Esta es la que acabamos de hacer. Ay, no. Esa es la que acabamos de hacer, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Yes. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Teacher. Diga. Cuando están las agujas, que son los medios. ¿Sí? No lo entendí. Cuando están las agujas. ¿Acá? Claro, son las 3:30. Ok. Usted puede decir los minutos, 30 minutos, o puede decir que es la mitad de la hora. Si dice los minutos, dice it's 1:30, it's 2:30, la hora que sea. Y si dice media, dice it's 1:30. Half. Esta L no suena. Es igual que half. No hay puede, L ahí. Half. Lo del past. ¿Perdón? Half. ¿Puede volver a explicar lo del past? Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Sí, vamos aquí con half. Ahora, past. Estamos en el video, pero es lo mismo que acá. Mire, es esta situación. Cuando la aguja minutera está de este lado del reloj. Usted puede decir, it's 1:05, it's 1:20, it's 1:25. O puede decir, it's, y empieza con los minutos, 5:01, it's 20:01,
It's 25 after 1. O en vez de after, usted dice. Ah, pues sí. It's 5 past 1. It's 20 past 1. It's 25 okay. past 1. ¿Estamos bien? Bien, entonces puedo usar las dos opciones. After sí. y past. Puede usar y cualquiera past. De las dos. Claro que sí. Claro que sí. Vale, vamos a ver. Dígame, dígame. Ay, solo para que entender bien. Claro. Por ejemplo, si fuera la 1 y 20. Ok. ¿Verdad? Entonces, ajá, siguiendo el patrón del primero. Sí. Entonces sería it's este. 1 o. Ajá. No. O. No. El O solamente es para los números entre el 1 y el 9. O el 9. Entonces usted dice it's 120. It's 1. O it's 20 after 1. Puede decir it's 20 Chef. After 1. Bien. Teacher. Diga. Yes. Yo le decía a mi compañero, creo que yo estoy equivocado y así pues, se puede retroalimentar. No se puede decir 2 1/4. 8 2 1/4, no. No, it's 1/4. Por ejemplo, teacher, es que la pregunta okay. es porque es, falta media hora para las 3, digamos. Para las 9, por ejemplo. It's 1/4 to 3. Pero si es media hora. Usted It's le va hard. A decir que ya pasó la media hora. Porque es bien raro okay. que nosotros digamos falta media hora para las 3. Siempre es 2:30, ¿verdad? Ajá. Ya solo si pasó más de la media hora, ahí sí nos vamos con los minutos que faltan para la siguiente. Half. Yes. Half. Okay. Half. La L no suena. Half. Con mucho gusto. Claro que sí. Diga, mande. En la segunda, donde le estaban preguntando de ¿sí? Is 1 or 5, sería esa hora como hasta las 9 que dijo. Pero ya después de las 9, por decir la... ¿Después de los 9 minutos? Ajá, después ya de los 9 minutos. 10, 11... Sería como la 1:15, ¿cómo se sería? Usted dice, acá está, mire, it's 1:15. Acá está. O puede decir, it's 1/4 after 1. Teacher, y ahí puedo decir, it's 1/4. No, it's 1/4 after 1. It's 1:15. Sería 1/4 para la 1, ¿verdad? No, la 1:15. La 1:15. Es un cuarto después de la 1. Es un cuarto después, exactamente es así. Ok. Sí. Ok, ¿estamos bien? Yes. 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 Ok, muy bien. Vamos a ver, esta ya la hicimos, ¿verdad? Que es la de las horas exactas. Esta es la que nos falta. Démosle la fotito entonces. Y lo voy a mandar 3 minutos a practicar de nuevo. Esto es práctica, ¿qué? Señores. Sí. Sí, con mucho gusto. Démosle, pues. Ok, ¿ready? Ready. Ready. Ok, let's go, let's go. Vámonos. Los mismos grupos, ¿verdad? ¿O los cambios? Sí. Los mismos. Los mismos, ¿verdad? Estamos bien sí. ahí. Muy bien. Click on join, please. A Tati le voy a enviar la invitación ahorita. Muy bien. Ya, listo. Very good, very good, very good. Ok, Alexandra, Iris. Vamos a ver a Mercy, le vamos a enviar una invitación en este momento. Listo. Okay, teacher. Okay, Iris, please. ¿Recibió la invitación? No. Vamos a ver, se la envío de nuevo. Yes. Listo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sería. ¿Quién sigue? La otra compañera.
No está o no, no sé qué le pasa. Porque la otra sería it's 20 past 9. Exacto. Y la siguiente, esta de aquí abajo, que ahí no la voy marcando. It's 20 past 5. Past 5, exacto. It's 7 o'clock, ¿no? ¿Para las 12? Sí. Ok. Yes. It's 20 past 3. Past 3. Sí, sí, sí. A ver, aquí, ¿dónde está el minuto? Bueno, me va a tocar lo mismo. It's 4 yes. o'clock. Yes. ¿Se menciona así? O'clock. Sí. Yes. Ok. It's 10 o'clock. Perfecto. ¿Y la última? What time is it, Janet? Dame. Night. Pass. No. 9:20 or 9:20. Exactly. Ya ves, las difíciles me tocan a mí. La 7 o'clock, más fácil. Sandrita. Es que aquí me estoy dando duro con estos dos hiputes. Así porque, veo. Porque a mí me tocan las pasada a las 3, pasada a las 10, y a ellos les tocan solo clock. Ok, bueno, me lo llevo ya. Ok, teacher. Super nice, practice again. Very good. That was great. Nice. Very good. Bueno, señores, ¿estamos bien con la hora ahora? Yes, sí. Okay, muy claro, más claro. Bien, me alegra. Very nice. Me alegra mucho. Okay, bueno, vamos a hacer una pausa acá. El día de mañana seguimos con el siguiente tema, ¿verdad? Vamos a seguir reforzando el presente continuo porque no hemos practicado las preguntas y las respuestas, porque eso ya venía en la sección 5. Por eso no lo hicimos la semana anterior. Pero ya empezamos mañana con ese tema. Así es que los espero. ¿Verdad? Avancemos en la plataforma lo más que podamos. Ya vemos que tenemos ya un par de días únicamente. Y pues los espero mañana a la misma hora. ¿Ok? Una pregunta. Con mucho gusto. Dígame, César. Cuando yo finalice el jueves, ¿el lunes volveríamos o quedarían de confirmarnos hasta la siguiente semana? No. Este miércoles, es decir, el día después de mañana... Van a estar en la oficina, se va a estar haciendo un envío casi que masivo de correos para confirmarles a todos ya cómo queda la situación, ¿verdad? Fechas, notificas, todo eso. Entonces, espere, si usted se registró por correo, pues por correo le va a llegar, pero de todas maneras, usted va a recibir su notificación, ¿verdad? Pero ahí le van a dar ya los detalles de fechas y todo lo demás. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, César, me manda lo de ahorita los correos. Ahorita se lo mando, ahorita terminando. Muy bien, yo mañana le resuelvo. Okay. Muchas gracias, muy amable. Good night, teacher. Have a good night. Thank you. Tomorrow. Good night.